Bienvenidos y bienvenidas a esta coproducción con el Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación, junto con Voto CR, para traerles a ustedes el ideario de cada uno de los candidatos hacia la presidencia de la República. El día de hoy nos toca conversar con don Rolando Araya Monge. ¿Cómo está, don Rolando? Muy bien, excelente. Don Rolando, para el Colegio de Periodistas es muy importante, en esta democracia bicentenaria, mostrar las perspectivas del ideario de un candidato como usted. Para usted, esa Costa Rica bicentenaria, ¿cuál es, tal vez, el legado más importante? Me va a costar ponerlo en jerarquía, ¿no? Digamos, poner los valores básicos de este pueblo. El amor a la paz, el amor a la libertad, el amor a la justicia, el amor a la igualdad. Me parece que Costa Rica ha caminado a lo largo de la historia y ha construido este país, esta nación lo ha construido, inspirada en esos valores. Y ha sido bastante fiel como nación a esa forma de ser. Por eso no tenemos ejército. Bueno, por la sensibilidad que tenemos, cuidamos la naturaleza. Es una manera, este pueblo ha dado manifestaciones de esa vocación. Y yo creo que para resolver los problemas que hoy tiene Costa Rica, no se puede depender de planteamientos, de ideas, de programas que marginen volver a levantar esos valores en el corazón de los costarricenses. Tremenda tarea para todos los que aspiren hacia la presidencia de la República con una Costa Rica que tanto le urge todas esas grandes necesidades que tenemos, don Rolando. Don Rolando, usted ha salido de Liberación Nacional dos veces. ¿Esa está la última? Pues uno no puede decir de esta agua no beberé. Yo me fui por discrepancias, digamos, ideológicas. Pero también porque no me gustaba ya la práctica política de un partido cuya dirigencia en muchos lugares se había convertido en la razón de ser del partido. Y los partidos no nacen para eso. Luego regreso porque veo esto muy complicado, el país. Y me puse a ver el panorama y digo, Liberación es el único partido que tiene, digamos, estructura, solidez, o sea, vivencia partidaria para poder plantear estas cosas. Y bueno, ahora estoy aquí, pero no porque yo quisiera, ¿no? Francamente me cerraron la puerta, ¿no? Yo no salí mal en la convención. Cualquier candidato triunfador con la más elemental sensibilidad política me habría abierto la puerta. Yo me llevo bien con José María, no entiendo qué pasó, pero me dijo francamente que él tenía miedo de que yo le armara un poder paralelo en la Asamblea Legislativa y no sé cuánto era. ¿Eso hubiese sido así, don Rolando? Pues bueno. Por su liderazgo. Usted pues hubiese bueno, o sea, hecho yo, Liberación yo, aparte. Yo no soy un, digamos, un actor pasivo en esto, ¿no? Yo tengo ideas concretas en eso. Un día estos de alguien muy liberacionista, y entonces me dijo, ¿qué tirada, Rolando? Estábamos ilusionados que otra vez en el partido. Entonces le digo, bueno, hay que tomar las cosas desde otra perspectiva. Y se fue Messi del Barcelona y no me voy a ir yo a Liberación. Así que no lo tome tan a pecho, ¿no? Don Rolando, ¿sabe qué me parece que es muy fuerte? Usted me acaba de haber dicho algo. Que un candidato con la mínima sensibilidad, ajá, le hubiese dado la oportunidad. Usted lo que me quiere decir es que José María Figueres no tiene la mínima sensibilidad como candidato hacia la presidencia de la República. No la tiene, no. Vea, José María tiene muchas cualidades. Es un hombre inteligente. Digamos, él no tiene mucha formación libresca de lectura, pero ha viajado, conoce el mundo, se relaciona bien, sabe mandar, pero no sabe de política. José María no sabe de política. Como presidente, cada semana ha sido una torta, ¿no? Porque tiene un motor de 8 cilindros con una dirección que no le funciona, ¿no? Y entonces comete errores como este, que, o sea, sus mismos partidarios dicen era lo más elemental que me abrieran la puerta a mí. Don Rolando, yo quería ayudarle. Le voy a cambiar de tema radicalmente. Si don Rolando Araya, el Rolando Araya de hoy, se encuentra al Rolando Araya del 2002, ¿qué consejo le daría? Ah, que sea auténtico. Que, es que miren, el 2002, no era porque yo estuviera mintiendo, pero es que en esa época, por algún, ¿qué podría ser? Un complejo, para decirlo en términos que todo el mundo entiende,
Yo quería presentarme a los costarricenses como el que más sabía, como el más culto, el más preparado, el que tenía la respuesta a todo. Yo llegaba a un debate o a una entrevista con el magazine cargado para responder cualquier cosa. Ahora no es que no me interese, me interesa divulgar mis ideas, pero ya desde otra perspectiva, porque a la gente le interesa más saber si uno es sincero, si uno es auténtico, si uno es honrado, si uno es, digamos, agradable, o sea, cómo es uno por dentro. La gente vota por eso, no por el que más sabe. Y yo le daría el consejo al del 2002 que sea más humilde, menos soberbio en el campo de las ideas. Habría recomendado eso. Don Rolando, en materia de impuestos, a este país le urge una razón de ser. ¿Cuál va a ser la política de impuestos desde Costa Rica Justa? No impuestos. Yo creo que la economía nacional yo la comparo con una vaca flaca, hambrienta, enferma. Y lo que necesita es que le den pasto, no que la ordeñen, ¿no? ¿Pero cómo le da pasto a usted con una dura situación fiscal? Es que no es solamente desde ahí. Este país tiene riquezas enormes, gigantescas. ¿Cómo? Que no ha tocado. Y riquezas minerales, riquezas naturales. Me parece que tiene un Estado rico. Un Estado rico. Ve usted, a ver cuánta plata tienen los bancos del Estado, cuánta plata tiene el INSS, cuánta plata tiene el Banco Popular. O sea, es una... ¿Y por qué no pensamos también, don Rolando, en la otra contraparte, que es la elusión, por ejemplo? No, yo hablo más claro de evasión. Bueno, si ya vamos al tema fiscal, si ese es uno de los temas, aquí hay una evasión que los expertos dicen que puede ser un 6-7% del PIB. Con la mitad empezamos a resolver el problema. Sí, sí. Pues yo tengo una idea de cómo acabar con eso muy rápidamente, acabar con la evasión. Lo otro es que el Estado costarricense lo veamos como un todo, ¿no? Como un todo. No solamente el gobierno solito, ¿no? No, no, no. Es el Estado más el ICE, más el INSS, más los bancos, más Recope. Es todo el Estado junto. Eso es muy potente, como para que dejen al centro del Estado, que es el gobierno, en pobreza. Y yo, o sea, no creo que por la vía de los impuestos este país ya no aguanta más, ya no aguanta más. Impuestos. Esto hay que buscar los recursos en otro lado. No están en lo que están proponiendo. Por eso yo no estoy de acuerdo con estos acuerdos con el fondo. No me opongo a hacer un acuerdo con el fondo, pero no en esos términos. Don Rolando, ¿me podría dar el nombre de alguna personalidad política del partido en el que usted hoy sienta bases para aspirar a la presidencia de la República? No le entiendo. ¿Alguna otra personalidad de la vida política? Porque todo el mundo conoce a don Rolando, pero ¿quién le acompaña a usted? Ah, de la gente que está conmigo. Sí, señor. Mire, el equipito es muy pequeño, pero usted sabe que nos reunimos y ya me han hecho esa pregunta y voy a tener que a ver cómo me las arreglo. Digo porque la fórmula presidencial es muy importante. Estos, mencioné a Walter Cotto, que me está ayudando, estamos trabajando juntos en un ideario. Y entonces le jalaron el aire y salieron a atacarlo. Entonces Walter dijo, mire, yo me he reunido con este partido, con este otro. Entonces ya le dije, bueno, pero, y si te preguntaran con quién estás, ah, no, entonces me dijo, no, yo en eso no tengo problema. Yo estoy trabajando con Walter, Fernando Araya me está ayudando en la elaboración de proyectos. Ricardo Castro, es una persona que yo no dudo mencionar, que son de los más cercanos conmigo. Omar Rojas, que es una persona que conoce mucho el quehacer político de los partidos. Para decir eso, ¿no? Pero tengo un equipo que está trabajando ya en mi programa de gobierno. Bueno, ahí está Mónica Araya, muy experimentada en comercio exterior. Está William Hayden, está el economista Eduardo Rodríguez del Paso. Bueno, y hay otra gente que es que lamentablemente... Muchas gracias, don Rolando, por darnos nombres. Es muy importante. La gente siempre está a la expectativa de quien aspira a una silla presidencial tener muy clara la hoja de ruta. ¿Cómo se financia Costa Rica Justa? No se financia. No tenemos un 5. Pero hay que ser realista, don Rolando. Hacia la presidencia de la República lo va a necesitar. Debe puntuar muy alto para poder acceder. Usted me preguntó por el presente. Uh-huh, ¿no? Uh-huh. Si usted me pregunta cómo me voy a financiar, yo le digo. ¿Cómo? Yo creo, hoy día... los bancos ponen, o sea, financian a los partidos de acuerdo a cómo van en las encuestas, ¿verdad? Bueno, ya yo estoy puntuando en encuestas bastante bien. O sea, yo podría aspirar a mucho a eso. Pero entonces, hoy justamente, tengo una reunión con el equipo que me va a trabajar finanzas
y la idea pues sería hacer una emisión de bonos, ya sea que la coloquemos en un banco o la hagamos venta al público de sus bonos. Esa va a ser la base fundamental del financiamiento. Yo no voy a gastar mucha plata tampoco. Hay muchas personas que cuando aspiran a la presidencia de la República plantean que hay instituciones públicas que hay que cerrar. ¿Usted cree que Costa Rica necesita cerrar algunas instituciones públicas? Mire, habría que fusionar algunas. Por ejemplo, yo nunca entendí por qué crearon el Bambi existiendo el IMBU, ¿no? ¿Por qué? Si existía el IMBU era lo mismo, ¿no? ¿Por qué crearon otra? Y hemos hecho cosas de esas. Pero le voy a decir algo más general que esto. El Estado fue el símbolo de la socialdemocracia, o quizá en términos mundiales el símbolo del socialismo del siglo XX. Eso fue, así fue. El Estado socialdemócrata ha sido un rasgo distintivo. Eso no funciona en el siglo XXI. Ahora el mundo está entrando en una etapa en donde la característica es lo que llaman la economía colaborativa. Si yo le pregunto qué es eso, pues ve a Uber. Uber es eso. Uber es la empresa de taxi más grande del mundo y no tiene un solo taxi. O Airbnb es la empresa de hoteles más grande del mundo y no tiene un solo... Sí, una visión de una economía cooperativa. Bueno, eso es una cosa así. Viene eso en la cuestión financiera. Y entonces yo estoy pensando en convertir a Costa Rica en la Suiza de la economía virtual de este planeta. Tenemos ventajas enormes, Marlon, enormes, para hacer eso. Pero bueno, usted no me está preguntando sobre eso, sino sobre el Estado. Este Estado, si no hacemos nada, se va a hundir solo. Y quienes quieren salvarlo, va a llegar el momento en que no va a valer nada. En números está muy hundido, don Rolando. Bueno, por eso. Entonces, hay que transformarlo. Si no transformamos el Estado costarricense, esto no sale adelante. La libertad de expresión ha sido un estandarte de la democracia costarricense. ¿Cuál es el medio que más le gusta consumir a don Rolando? ¿El medio de comunicación? ¿Medio de comunicación? Yo tengo un menú muy variado. Yo, igual que los chiquillos o los muchachillos, me la juego con internet, ¿no? Sí. Don Rolando... Estoy suscrito a La Nación Digital, a La Extra, que la veo, pero así de... ¿Compraría un medio de comunicación usted, don Rolando? No. Ya, yo creo que eso... ¿Recuerdan sus inicios, que usted lideró Combate, me parece, un medio de comunicación? No, hombre, yo me he equivocado con medios de comunicación, usted no se imagina. Yo lideré Combate, bueno, fui el director de... Fue el director de periódico Combate cuando estaba en la Juventud Liberacionista. Después fundé uno que se llamó El Debate. No sé si usted se acuerda. Y me embarcó un español a hacerlo diario. Y, bueno... conseguí aportes de empresarios y todo, les pareció bien la idea. ¡Qué embarcada! ¿No se imagina? No fue malísimo, hubo que cerrarlo también, ¿no? Don Rolando, ¿dónde se ubica don Rolando Araya Monge ideológicamente? Bueno, con, digamos, los valores y principios de la socialdemocracia acomodados al siglo XXI. ¿Nos puede traducir eso? Economía colaborativa, la búsqueda de la justicia social, la igualdad, y el bienestar general con otras herramientas, como la tecnología, el cambio tecnológico, el nuevo Estado, las nuevas relaciones económicas entre los actores. Don Rolando, ¿usted haría una retrospección sobre su posición alrededor del clorito de sodio? O sea, que me quite eso. Sí, si hace una retrospección de eso, no le digo que se quite porque eso es una opinión suya muy personal. Opinión es una cosa. Yo tengo una convicción alrededor de eso, científica. O sea, esto no es una ocurrencia mía. Yo debo la explicación científica de por qué funciona eso. ¿No? Yo lo he experimentado en mi propia vida. Yo antes me resfriaba, tenía una gripe así, marca diablo, cada, por lo menos 6 veces al año. Me mandaba a la cama con calentura y que no podía ni hablar, con garganta inflamada, todo, cartón lleno. De cuando descubrí el dióxido de cloro, así unas goticas de dióxido de cloro que es, se origina en el clorito de sodio, ¿eh? Así como se fabrica, uno lo fabrica en la casa. Y pare de contar, nunca más he experimentado una gripe. Cuando veo que hay así, más o menos, como síntomas, me meto unas goticas y se acabó. Y bueno, yo me ha tocado ver con familiares míos, amigos míos, gente cercana que ha usado el dióxido de cloro contra el COVID y lo acaba también. ¿Sabe por qué se lo pregunto? Es que tengo dos declaraciones que son fulminantes en ese sentido. Una la dijo el ministro,
El ministro de Salud dijo, no tiene ningún fundamento científico, más bien es un peligro, tenemos que avanzar como país de la forma más seria científica, con evidencia sólida, con soluciones o terapias a nivel de tecnología que estén claramente respaldadas, don Orlando. En este caso, el clorito de sodio es un peligro y de ninguna forma lo apoyamos. También tengo una de la Administración de Medicamentos y Alimentos, por su traducción en siglas en inglés, que es la FDA. Dice, tanto el clorito de sodio como el dióxido de cloro son ingredientes activos de ciertos desinfectantes, además de tener otros usos industriales. No están hechos para que los ingieran las personas, don Rolando. Mire, primero, si dicen que no hay estudios, ¿cómo dicen que no lo pueden ingerir las personas? Es más peligroso una Coca-Cola que el queso, ¿no? Es más dañino, o sea, es más peligroso un agua dulce, ¿no? O sea, para que a usted le haga algo, el dióxido de cloro tiene que tomarse una pichinga, ¿no? Eso y está, porque hay miles y miles, millones de gente que lo están consumiendo en el mundo. ¿Qué reflejan esas opiniones? Lo que las compañías farmacéuticas quieren, ¿no? Porque ya hay evidencia científica. Está patentado el dióxido de cloro en España para tratamiento de gripes y enfermedades similares. Uh-huh. Está patentado ya, ¿no? Cuando lo niegan porque a las compañías farmacéuticas, ¿cómo le puede servir si, digamos, con lo que se vende el dióxido de cloro aquí en la calle o el clorito, una persona con COVID tendría que gastar más o menos en las botellas que se toma unos 300 pesos para quitárselo? Eso no es negocio para nadie, entonces no lo quieren. ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque es parte del ideario, es muy importante para los costarricenses. Nada más para cerrar, definitivamente usted considera que no fue irresponsable tomar esa posición, don Orlando. De ninguna manera. Yo estoy es más, si el ministro quiere, con todo gusto vamos y debatimos como científicos, ¿no? Porque no está hablando con un aprendiz. Yo también soy científico y entiendo muy bien lo que hace esa molécula en el cuerpo humano. Bueno, pero nada más le digo, ¿y por qué no hacen pruebas? ¿Por qué no hacen experimentos como se han hecho en otras partes del mundo, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué cuesta? Si es inocuo eso, es inocuo. ¿Por qué están dejando que se muera la gente sin probarlo? ¿Por qué? Cuando hay ya miles de médicos en el mundo que lo han probado y que dicen que sí funciona. No digamos en mi caso, que yo soy ingeniero químico, entiendo bien de la química de eso, pero no soy médico. Pero hay miles de médicos que lo sostienen. Don Orlando, me preocupan mucho las pensiones. Usted sabe que nuestro país está en una situación de envejecimiento que ha provocado casi que aquella pirámide invertida se convierta en una copa rebosante. Personas como los que hoy estamos acá haciendo esta entrevista para el Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación, es muy posible, don Rolando, tanto que don Rolando, que está acompañándonos en una cámara, y también don Alan, que está en la otra cámara, no vamos a tener pensiones, don Rolando. ¿Costa Rica Justa tiene una hoja de ruta o algún tipo de itinerario que provoque el entender que las pensiones son punto de inflexión? Sí, señor, y tiene toda la razón usted. Esto, si no hacemos algo, esto va a colapsar. Mire, tenemos, vamos a apoyar la idea de Walter Cotto, de lo que él llama pensión consumo. Es un proyecto que él ha presentado, se está debatiendo en distintas partes del mundo. Yo creo que para el futuro hay que hacer un cambio tributario. El actual no ha de parar los recursos. Y si no le inyectamos al sistema de pensiones una cuantiosa suma de dinero que no puede salir ni de nuevos impuestos, ni de aumentar las cuotas, ni nada de eso, tiene que venirnos la plata. ¿De dónde sale esa plata? Que es la tesis que yo sostengo. Cuando a mí los geólogos de este país me han dicho que solo en el área de Crucitas, no la finca, sino en 300 kilómetros cuadrados que rodea Crucitas, hay 80 mil millones de dólares en oro que está aflorado ahí. Por eso lo están sacando, lo están robando los coligalleros y no sé cuánto. Bueno, ¿por qué? Por ejemplo, la finca Crucitas tiene 5 mil millones de dólares que le pertenecen al gobierno. Esas platas deben irse para reforzar programas como este. Si no, no vamos a tener pensiones. Si no, no vamos a tener pensiones. Y Costa Rica va a tener que depender de impuestos altos y eso va a colapsar la economía. Voy a dar un salto porque es muy importante el tema del oro. Sí. ¿Usted estaría de acuerdo con la extracción de oro? Sí, claro. Le estoy proponiendo. Pero no bajo los estándares en los que se está aplicando en esa zona porque contamina el medio ambiente. No, perdón. Eso es una barbaridad lo que está pasando. Así es. No, primero, no quiero una compañía extranjera ahí. No quiero una empresa privada ahí. No quiero eso para el Estado, lo quiero para el pueblo de Costa Rica, que alguna vez los pobres de este país agarren algo.
Y una de las formas es, porque va a alcanzar la plata, de reforzar las pensiones. Usted me está preguntando, porque aquí pensiones o gasto público, o aprovechamos nuestras riquezas o hay que poner impuestos. Si aprovechamos las riquezas, se pueden bajar los impuestos, más bien se pueden bajar los impuestos. Este país tiene riquezas para no tener que depender de tanto impuesto. La gente está bravísima con los impuestos a los combustibles y otros más. Esos impuestos se pueden bajar si nosotros aprovechamos bien nuestras riquezas. Don Rolando, ¿usted considera que hay alguien que sea peligroso para gobernar? De los que están aspirando hacia la silla presidencial. Mire, es posible, pero yo no voy a hacer campaña sobre la base de denigrar a nadie. ¿Y usted estaría de acuerdo en apoyar a alguno de los candidatos si usted, después de una primera ronda en la que no resulte ganador, en una segunda ronda? Pues sería una cosa de responsabilidad, porque yo fui víctima de eso. Yo fui a una segunda ronda con Abel Pacheco. La primera vez que la experimentábamos. Exactamente. Y fui a pedirle ayuda a Otón Solís y dijo, ya votamos, y llamó a que no, la gente no votara. O sea, de una manera se está tomando una decisión. La decisión que él tomó fue apoyar a Abel Pacheco. Y yo creo que a este país no le fue bien con esa decisión. Pero ahora me parece que uno no debe zafarle el bulto a decir por quién va a votar. Yo voy a decir, si yo no quedo, yo diría por quién voy a votar. Yo sé que usted aspira a una doble postulación. ¿Está usted abocado hacia la presidencia de la República o tiene mucho más esperanzas en la Asamblea, don Rolando? Mire, vean, lo de la Asamblea es amando a ver, como dicen, ¿no? Yo empecé simplemente con esa ilusión. Pero yo estoy viendo las encuestas, yo sé de política, estoy viendo, lo que yo sentí cuando yo fui candidato a Liberación, no, ni se arrima lo que estoy sintiendo en este momento de aceptación popular, ¿no? Yo me siento feliz de ver que finalmente logro empatar con el costarricense de una manera más directa, más llana, más sincera. Y creo que eso se debe a que ahora la gente se da cuenta que yo estoy aquí sin miedo, sin culpa. No tengo culpa de nada. Por ejemplo, no tengo ni pensión. Teniendo derecho a una pensión de lujo, no la he cobrado. O sea, si yo la hubiera cobrado, me habría ganado 600 millones de colones en los años en que le... Y bueno, yo hablo poquito de eso porque pienso que ahora... Pero es válido, don Rolando, decirlo. Es válido decirlo. Sí, me parece, porque yo lo dije. Si yo tuviera una pensión de lujo, ni me meto aquí a pedir los votos. Me daría vergüenza, ¿no? Si tuviera una pensión de lujo. ¿Le está tirando usted a alguno de los candidatos? No. Yo no voy a tirar a nadie. Allá cada quien, cada palo aguante su vela, ¿no? Yo no le voy a tirar a nadie, no me interesa, no... Quiero construir mi honra sobre la deshonra de nadie, pero digo lo que soy, ¿no? Yo no tengo miedo, presento mi vida. Claro, tengo muchos años de no estar en la función pública. Yo salí en enero del 84, no había nacido ni la mitad de los costarricenses cuando yo dejé de ser funcionario. ¿Va a ser fácil montarse otra vez en esa bicicleta? ¿En cuál? En la bicicleta de volver a la función pública. Ah, es que no es volver a la función pública, porque de algo sí no me he salido, que es de la política. Y aquí yo creo, Marlon, que independientemente, digamos, de las ideas buenas o malas que uno tenga, muchas veces le preguntan, ¿y cómo lo va a hacer? ¿No? ¿Cómo lo va a hacer? Un día me agarró un periodista a acosarme, ¿y cómo va a hacer eso con tanto pleito que hay que los sindicatos y los empresarios y los textos y los otros? Negociar, no le queda. Sí, bueno, diálogo y todo, pero me dice, ¿pero cómo lo va a hacer? Digo, eso es como preguntarle a Messi cómo se baila 3 en 1 metro cuadrado. Digo, eso no puede contestarlo, simplemente lo hace. Y yo lo sabría hacer porque tengo experiencia, tengo destreza. Estoy formado para eso. Don Rolando, ¿está de acuerdo con el aborto? ¿Está de acuerdo con el aborto? El aborto libre no, estoy de acuerdo. Pues ya tenemos legislación, me parece que el país debe experimentar mucho tiempo con lo que tenemos antes de dar ningún paso. ¿Está de acuerdo con la eutanasia? Depende. Puede ser, puede no ser. No estoy, depende de la ley que la proponga. Pues yo así, de que permitir libremente eso, no estaría de acuerdo. Me preocupan mucho las costas, don Rolando. El desempleo y la situación de crimen organizado y narcotráfico es un panorama que se va a topar. Sí. Mire, el desempleo no se va a corregir por inventos desde el gobierno. O reconstruimos esta economía, o reactivamos esta economía, o vamos a seguir con este desempleo, ¿no? Y yo tengo varios proyectos para ponerle dinamita a esta economía y volver a levantar, que vayamos a crecimiento, no del 3 o el 4, que pareciera como que
aplaca, o sea, con lo que todo el mundo está como avenido. No, no, no. Aquí hay que crecer al 7%. Tenemos un 18% de desempleo y en costas puede ser que suba hasta 10 puntos, don Rolando. ¿Costas? ¿Qué es eso? Las costas. Me refiero a Guanacaste, Punta Arenas. Ah, en las costas. Sí, ok. Claro. No, no, ahí es más. Ahí es más. Bueno, mire, una de las maneras. ¿Verdad? Por ejemplo, este gobierno paró el proyecto de Orotina. Yo el 9 de mayo estoy arrancando, pero así, para hacerlo rápido, ¿verdad? Un proyecto como ese, Orotina. San Carlos, aeropuerto en San Carlos, aeropuerto en Limón, aeropuerto en la zona sur, concesionado, no hay que gastar un 5. Con solo que anunciemos un plan extraordinario para llevar a cabo esos proyectos, pero con gana. No, no, ahí que tanteitos, no, con gana. Lo mismo que el canal seco. Yo le digo a usted, antes de que termine el 2022, vamos a estar creciendo al 7% y ahí vamos a resolver el problema del empleo. Gracias por esta conversación, don Rolando, y por su ideario. Muchas gracias por la oportunidad. Pero no le, otro día le contesto lo del crimen organizado y esa cosa. Bueno, un esfuerzo del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación por conocer el ideario desde las perspectivas en el marco de una democracia bicentenaria y, por supuesto, en coproducción con Votos AR. Muchas gracias por siempre seguir este trabajo y siempre vamos a estar presentándoles cada uno de los candidatos y candidatas hacia la presidencia de la República. Hasta luego.